Las inmediaciones de la terminal de ómnibus de Asunción presentan un panorama preocupante, pues la presencia de niños indígenas sigue siendo la constante. Y no solo por la simple presencia, sino que penosamente, los pequeños que no superan los 10 años se pasan el día y la noche inhalando la famosa cola de zapatero. Un niño se acercó a nuestro equipo y relató que se encontraba solo en la ciudad, pues sus padres quedaron en su comunidad en el departamento de Canindeyú, a pocos metros de la principal estación terrestre del país. Se encuentran algunos locales abandonados que sirven de refugio para adictos. Basta compararse frente a los edificios descuidados para encontrarse con restos de cola de zapatero que utilizaron los niños y jóvenes para burlar el hambre y pasar el rato. Venimos, hacemos lo que se puede para tratar de que no comentan o que se comente algún hecho en el interior del mismo. Exacto. Pero no porque esté abandonado la gente tiene que ingresar a destruir también, ¿verdad? También, pero como usted sabrá, Mario, es difícil tratar con ese tipo de gente, más todavía los adictos, es muy difícil. Estamos de vuelta observando a menores drogándose con la famosa cola de zapatero, ¿verdad? O sea, un mal que no termina. No, difícil. Desde la institución se hace lo que se puede, se comunica a las otras instituciones correspondientes. Semanalmente estamos en contacto con ellos justamente para tratar de controlar esta situación. Mientras nuestro equipo trabajaba en la zona, captó el momento exacto en que este sujeto no identificado trataba de robar algunos focos de la abandonada estructura. Dijo ser de nacionalidad chilena y fue derivado hasta la comisaría de la zona para corroborar su estado judicial. El mismo evitó dar declaraciones. Con respecto a la situación de los niños indígenas, vale mencionar que a pesar de las consecutivas intervenciones de la CODENI y del Ministerio de la Niñez, todavía no se pudo controlar este flagelo visible, principalmente en la capital del país.